y amigos, hay noticias de Yailin y puso fin a los rumores de que seguía con Tekachi con una publicación en sus historias en la que dice está soltera. La más viral también le mandó un mensaje al rapero aconsejándole que pasara la página ya y que si ella había decidido dejarlo, que pues no siguiera él subiendo videos viejos de ellos juntos para así confundir al público. Todo esto sucede después de que Tekachi publicara en sus historias que al fin iba a poder estar en paz, pues Jai es muy bella, pero muy celosa, y que necesitaba terapia, con una serie de videos en los que aparece y se escucha la voz de Yailin peleando y gritándole a Tekachi. Los que sí parece que se reconciliaron y decidieron darle una nueva oportunidad a su matrimonio son Edwin Cass y la madre de sus tres hijos, Daisy Anaí. Ambos se mostraron muy cariñosos en redes y enseñaron momentos divertidos, donde se les ve felices disfrutando diciembre en familia. Cosa que a los fanáticos y a nosotros, por supuesto, también nos ha encantado, pues inundaron sus cuentas con comentarios positivos por ver lo alegre que se ve de nuevo Edwin, al menos en este ámbito de su vida. Recordemos que esta parejita pues se separó el año pasado mientras esperaban a su tercer hijo. José Manuel Figueroa continúa en medio de varios procesos legales con tres de sus exnovias. La modelo Fariña Chaparro lo demandó por violencia doméstica. Con Ana Bárbara está enfrentando una batalla por los derechos de la canción Fruta Prohibida. Y José Manuel, a su vez, demandó a Alicia Machado, quien lo acusó de golpearla. De hecho, el intérprete dijo estar dolido precisamente por las acusaciones de Machado. Escuche. Que caiga en esta situación, ¿no? De tantos años. Sobre la negación y el desapego de mi persona, que no pasa nada. Yo como caballero tampoco no exigía ni buscaba que ella presumiera de mi persona o mi relación con ella. Yo me quedo con un recuerdo bonito de ella, a lo que yo viví, y la verdad sí, se me hace raro que lo utilice ya después de tantos años, ¿no? Pues es un tema bastante complicado que esperemos pues todos estos líos legales terminen de la mejor manera para quien sea que tenga que ser. Hablemos de los fanáticos de Selena Gómez que están un tanto preocupados, pues no han escuchado hablar de la cantante. Y es que recientemente la artista pues dio una entrevista en la que reflexionó sobre su carrera y declaró que estaba considerando dejar la música a un lado. No porque no le guste, sino para poder concentrarse en su faceta de actriz. Aunque como recordarán, pues Selena mencionó en su momento en sus redes sociales que estaba trabajando en un nuevo álbum y que planeaba lanzarlo a principios de este 2024. Algo que esperan con ansia sus fanáticos. En el mundo de la farándula hemos comenzado el 2024 con dos inesperadas demandas. Una de ellas contra Gloria Trevi, María Raquenel y Sergio Andrade, presentadas por otras dos mujeres cuyo nombre aún se desconoce, pero que aseguran fueron parte del llamado clan Trevi Andrade. Aquí está la abogada Sandra Hoyos para desglosar un poquito más lo que significa. Sandra, bienvenida. Gracias. Esta nueva demanda para Gloria Trevi, ¿y por qué me has comentado tú que hasta el momento, a tu juicio, es la más fuerte? Así es, hasta el momento de las demandas que hemos tenido la oportunidad de leer anteriormente, esta definitivamente es la más fuerte. ¿Por qué? Porque cuenta con lujo de detalle el tema de los supuestos abusos, de que ella lo hacía voluntariosamente. En otras demandas han dicho, sí, Gloria era participante, pero en esta demanda en particular dicen, a ella le gustaba participar, ella lo hacía voluntariosamente. Sergio Andrade no la obligaba a ella, eso era algo que ella quería hacer. Y pues por ahí cuentan obviamente de que no les daban alimentación, al punto de que ya muchachas ya no podían ni comer cuando sí les daban comida. O sea, esta demanda es particularmente, le voy a decir de verdad, un punto de vista legal difícil de leer, porque como que lo estás leyendo y te lo imaginas y es un poco difícil. Perturbador, incluso. Es muy con perturbador. Tantos detalles tan explícitos que tiene esta demanda, que son 98 extensas páginas. Así es. Ahora, ¿por qué no ponen el nombre de las demandantes? Y Gloria sabe quiénes son las que le están demandando. Obviamente saben quiénes los están demandando, ¿verdad? Uh-huh. Pero al inicio se hace siempre para proteger las víctimas, para intentar de que ya sean los medios o terceros que son allegados a los demandados, uh-huh, no traten de interferir con esta demanda. Al final saben que
obviamente cuando llegue la hora del juicio vamos a saber quiénes son las supuestas víctimas y cuáles son sus historias de cada una, pero en estos momentos obviamente la corte les permite ese momento de privacidad para que no les dé miedo acercarse a demandar a los supuestos a estas personas que las están dañando. Claro, ahora esta demanda ¿implicaría un posible nuevo juicio o se añadiría a la ya presentada también en Los Ángeles? La corte va a tomar la opción de unir las dos demandas. A veces la corte sí hacen eso por un tema de eficiencia, para que sea solo un juicio y no dos juicios, pero igual hay que analizar si los alegatos son idénticos. Tiene que haber un tema de los temas tienen que ser muy idénticos, los alegatos muy idénticos, y entonces sí unirían las dos demandas, lo cual pintaría un poco peor para los demandados, obviamente. Esto es bien interesante que viene rodando en mi cabeza desde que se presentaron estas demandas. ¿Tú crees que le pueda beneficiar a Gloria Trevi el tiempo que pasó en la cárcel en México en su momento y que quedó absuelta de todos los cargos, incluyendo corrupción de menores? Que le beneficie, no sé directamente, Jessica, porque recordemos que estas son demandas civiles. Ella sí fue acusada, sí cumplió una condena en una cárcel en México, pero esto es una demanda civil, que lo que están pidiendo son daños y prejuicios monetarios por todos esos daños que sufrieron emocionalmente, físicamente. Algunas de ellas alegan que todavía están bajo cuidados psicológicos, cuidados psiquiátricos. Entonces, están pidiendo daños y prejuicios por todo lo que ellos han incurrido en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, en esta demanda civil no se pide que nadie vaya a la cárcel, sino quieren recompensación monetaria. Correcto, así es. Vamos a hablar de esta segunda demanda que les mencionaba al principio, y se trata de la famosa cantante Paula Abdul, que acusó por abuso sexual al productor ejecutivo de ese famoso programa American Idol and So You Think You Can Dance, Nigel Lythgoe, para las cuales pues ella estuvo trabajando. Ella lo está acusando de agresión sexual, de acoso sexual, así también es, con violencia de género. ¿Qué tipo de demanda es esta y cuáles son los delitos? ¿Hasta dónde puede llegar esto de ser encontrado? Pues la demanda, créelo o no, es muy parecida ¿A la de Gloria? A la de Gloria, no tan explícita, vamos a decir. Ella está acusándolo de haberla tocado indebidamente en un elevador en el año 2000 y de nuevo en el 2015, donde ella se acerca a la casa de él a cenar con él, intentando cerrar un negocio, y presuntamente él la vuelve a acusar. Entonces, todas estas demandas se preguntan todos, me imagino, ¿por qué están saliendo a la luz? Claro. Es porque California, igual que Nueva York hace poco, como lo discutimos, extendió el tiempo o la fecha límite para ingresar estas demandas, y justo el 31 de diciembre del 2023 fue el último día. Por eso empieza, Jessica, este año candente. Ahora todo tiene sentido de por qué hasta ahora, y bien se ha visto, Sandra, que tampoco queremos que las víctimas se queden calladas, sino correcto, todo lo contrario, independientemente del tiempo que ha pasado, tienen que hablarlo y tienen que declararlo, y sobre así todo es, si se trata de una demanda, bien, tienen que pagar. Tienen que pagar, así es. Incluso en el caso de Paula Abdul salieron dos más que recientemente lo demandaron al mismo productor, y ahora empezó la controversia que si la demanda llegó dos días muy tarde porque ingresaron el 2 de enero, lo cual sería muy desafortunado para estas chicas si realmente lo que están alegando sucedió. Sucedió. Bueno, cabe mencionar que Nigel Lythgoe, el productor precisamente de American Idol, respondió negando todas las acusaciones, recordando, según él, el comportamiento errático de Paula, y prometió obviamente defenderse en corte. ¿Tienen posibilidades ambas demandas de llegar a un juicio? Normalmente estas demandas no llegan a juicio. En la mayor parte de las demandas de este calibre siempre llegan a un acuerdo, los acuerdos son confidenciales, es muy difícil a veces saber qué fue exactamente lo que pasó. Muy rara vez se ve un juicio final, así como el tipo que tuvimos en el caso de Johnny Depp. Claro. Es muy rara vez se ve, y no creo que ninguna de estas dos demandas lleguemos a ver esos juicios. Sandra, te agradecemos mucho por todo tu expertise que nos pusiste para esclarecer y entender nosotros un poquito más de lo que está sucediendo con estas demandas. Gracias. A ustedes.